Bueno, chicos, por fin me ha llegado la tarjeta. No sé si menos de un mes. Menos de un mes, más o menos. Vamos a ver cómo llega. Comentando que es la Visa con MCO. Las recompensas que vamos a poder obtener con esta tarjeta son muy interesantes. Esa pesa, ¿eh? Como pueden observar, es una tarjeta que podemos recargar a través de la aplicación y está súper bien. Para activarla es muy sencillo. Abrimos simplemente la aplicación. Aquí en tarjeta te muestra que ya fue enviada, que llegaría de 7 a 10 días, lo cual fue así. Solo tenemos que introducir el código de seguridad y ya la tendríamos activada. Para recargarla tendríamos que darle el botón de top up. Y recargarías dinero en euros o libras, si quieres, desde tu saldo que tengas en la cuenta en Londres. En este caso yo tengo una cuenta en Londres con ellos mismos. Transferirías aquí para recargar la tarjeta o desde tu saldo de criptomonedas o desde tu saldo del exchange, si es que tienes saldo en el exchange. Tener en cuenta de que al activarla por la aplicación luego tienen que ir a un telecajero y con la clave que les da el PIN a través de la tarjeta, ustedes cuando vayan a CAR pueden ver el PIN que le han asignado a la tarjeta, a realizar un retiro y ya con esto queda activada completamente. Pueden ver en el historial todas las transacciones que realicen con la tarjeta y cuánto ha sido el porcentaje de cashback, lo que te devuelven en su criptomoneda de MCO. Yo he realizado varias transacciones y he tenido el porcentaje correspondiente de acuerdo a la tarjeta que yo he pedido. Realicé una recarga en la tarjeta y se puede ver perfectamente el saldo en euros que vas recargando. En el menú principal, al darle rewards, puedes ver el total de cashback que te ha dado la tarjeta. En este caso a mí ya me ha retornado $3. Y con esto ya es un pequeño resumen de lo que he podido hacer con la tarjeta física de Crypto.com. Espero que te haya aclarado algunas dudas que puedas tener. Si este post ha sido de ayuda, dale like, campana, síguenos, suscríbete, reenvíalo o todo a la vez. Nos vemos en el siguiente vídeo.